Hola chicos de Quinto A y Quinto B, me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes. El día de hoy les hice un breve resumen de nuestras clases virtuales. Bueno, pues el tema que nosotros vimos fue el tema de los ángulos y polígonos regulares. Lo primero que nosotros realizamos fue una pequeña lluvia de ideas, donde cada uno de ustedes me dijo los conocimientos previos que saben de este tema. La imagen que yo les presenté viene el concepto de qué es un ángulo y entre todos comentamos que un ángulo es la abertura entre dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. A continuación te muestro algunos ejemplos. La unidad de medida para los ángulos son los grados. Un ejemplo que te di fue el de 27 grados. Y el instrumento para medir la abertura de un ángulo y poderlos trazar es el transportador. De hecho, ahí tú tenías uno que utilizaste para marcarlos en tu libreta. La clasificación de los ángulos se va a dar de acuerdo a la medida de dicho ángulo. Como te mencionaba, un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados pero menos de 90. Posteriormente tenemos el ángulo recto, que es el más sencillo de trazar. Este ángulo mide 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que mide mayor de 90 y menor de 180. Una de las actividades que realizamos en el cuaderno fue que tú trazaras cada uno de estos ángulos de acuerdo a su clasificación y a su medida. Para poder trazar un ángulo, te di los siguientes pasos. Paso número 1 es trazar en tu cuaderno o en una hoja una línea horizontal. Esta línea horizontal debes hacerla con la regla para que te quede derechita. El paso número 2 es colocar un punto con color rojo en alguno de los vértices. El paso número 3 sería que con ayuda de tu transportador lo coloques en donde marcaste dicho vértice. Recuerda que te comentaba que el transportador tiene una marca en el centro, entonces esa marquita que tiene tu transportador tiene que quedar exactamente en el vértice de color rojo que tú marcaste. El siguiente paso y el último sería que te fijaras de qué medida te estoy pidiendo tu ángulo. Si el ángulo te lo pedí de 120 grados, entonces únicamente tienes que localizar el 120 y una vez colocado tu transportador vas a volver a poner otra marquita para que al finalizar unas esa marca con el vértice de color rojo. En nuestra segunda clase virtual hicimos una retroalimentación de la primera clase, en donde comentábamos que cómo se medía un ángulo. Posteriormente pusimos nuestro fin en mente, que fue identificar qué es un polígono regular y sus ángulos interiores. Posteriormente lo que realizamos fue leer el apartado de comprendo, en donde de manera grupal realizamos la lectura y subrayamos algunas palabras clave que ya habíamos visto. Posteriormente leímos el espacio procedimental, en donde te marca paso a paso cómo medir un ángulo con un transportador y cómo puedo yo trazar un ángulo. Es muy importante que para que puedas trazar ángulos sepas qué es un polígono regular. Un polígono regular son aquellas figuras las cuales sus lados y sus ángulos van a medir lo mismo. Algunos ejemplos son el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el octágono, etc. Para poder trazar y medir ángulos es necesario tener un transportador. Sin embargo, el día de hoy yo te enseño una fórmula que nos va a ayudar para medir ángulos internos de cualquier figura. La fórmula es n-2 por 180. Lo primero que tenemos que hacer es despejar dicha fórmula. Esto quiere decir que le voy a poner valor a las letras. El ejemplo que nosotros vimos durante la clase fue el cuadrado. Vamos a poner la fórmula, que es n-2 por 180. La n significa el número de lados. En este caso el cuadrado tiene 4 lados. Por lo tanto, 4-2 por 180. 4-2 por 180. Me va a dar 2 por 180, me da un total de 360 grados.
360 entre 4, que es el número de lados que tiene mi cuadrado, me va a dar como resultado 90 grados. Esto quiere decir que cada ángulo interno de mi cuadrado va a medir 90 grados, así de fácil. Para poner en práctica lo visto en las clases, tú realizaste la actividad número 4 y la actividad número 5 de la página 84. Espero que te haya servido la explicación y nos vemos en la próxima clase virtual. ¡Hasta pronto!